Este mes estaremos en el Cerro de San Antonio, en la bahía de Piriápolis, situada en la costa de Uruguay. Durante todos los días del mes de febrero tendrás la oportunidad de observar, poco antes del amanecer y juntos en el mismo cielo, a los planetas Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter. Sigue la línea imaginaria celeste que se levanta de este a oeste, conocida como la eclíptica, que representa la zona del disco por donde transitan la Luna y todos los planetas del sistema solar, y podrás localizarlos fácilmente por su brillo. Estos planetas estarán visualmente acompañados por la Luna a lo largo del mes. El día 1, Marte se situará a poca distancia aparente de la Luna, transitando ante la constelación de Libra. El día 3, será Saturno el que estará aparentemente cercano a nuestro satélite natural. Transitará ante Ofiuco. El 6, la Luna estará acompañada por Mercurio y por Venus, mostrando una estampa celeste espectacular. Ambos transitan ante la constelación de Sagitario, donde precisamente también transita en estos momentos el noveno planeta del sistema solar. Pese a su tamaño, mayor que Neptuno, aún no ha podido ser descubierto más que por las interacciones gravitatorias con otros planetas enanos conocidos. No intentes buscarlo por ti mismo, a no ser que tengas un telescopio con un espejo de 4 metros. El día 7, Mercurio se encontrará en la posición denominada máxima elongación oeste. Esto permitirá observarlo fácilmente sobre el horizonte este, ya que estará en su máximo punto de separación del Sol. El día 16, la Luna volverá a ocultar a la estrella más brillante de la constelación de Tauro, Aldebarán. Será visible en el Atlántico Norte. El 24 será Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, el que estará acompañado por la Luna. Será una experiencia inolvidable observar con tu telescopio a la Luna y luego desplazarte hasta llegar a Júpiter y observar su superficie y a los satélites galileanos que lo circundan. Y si lo haces a la inversa, entonces el brillo de la Luna no cegará tus ojos y estos te permitirán observar más rápidamente los detalles del gigante. Transita ante la constelación de Leo. Del 28 de enero al 21 de febrero se produce la lluvia de meteoros de las Alfa Centauridas. El pico máximo ocurrirá el día 8 con una tasa de 6 meteoros por hora. Su radiante se localiza en la constelación de Centauro.